Sí, uno de los aspectos que estamos buscando con ellos a través de los programas de titulación de tierra es que... A eso es el eslabón que les está faltando. No pueden llevar proyectos productivos, no pueden canalizar inversiones, no pueden asociarse con inversionistas porque no tienen los títulos de propiedad. Es más, cada vez ellos se sienten desplazados o en la realidad los están desplazando porque se encuentran en territorios sin titulación. Para nosotros es el punto fundamental. El segundo punto, que este título no solo les da la posibilidad de entrar en negocios, sino que ellos... Pueden invertir por su propia cuenta, pueden poner el título como la seguridad jurídica que les falta para obtener créditos, pueden llevar adelante proyectos de manera individual, proyectos asociativos, proyectos con inversionistas privados. Por otro lado, yo he incidido mucho con ellos en que lo más importante no es construir algo, no es algo físico, sino el nivel de concertación al interior de ellos, el nivel de competencia al interior de ellos, el nivel de asociatividad, pero para eso hay una palabra que es clave, confianza. Que ellos se tengan en sí mismos confianza para que sean 10, 20 o 30 los que lideren este grupo de trabajo, grupos de inversiones, grupos de servicios y, par, por qué no decirlo, grupos de desarrollo para sus propias comunidades. Finalmente, eh, por... Los convenios tienen, eh, nos permiten llegar a, a, las distintas, a las distintas regiones, nos está faltando el convenio con Loreto, pero ya en, en las otras regiones... En Madrid, Dios, Ucayali, San Martín, etcétera, Amazonas también, ya tenemos los convenios listos y estamos realizando todos los procesos de titulación. ¿Por qué es importante? Porque es a través de los gobiernos regionales en que se apoya la titulación de las comunidades.